aquí Rea en la plataforma morada y en Sons of the Forest. Vamos a ver si terminamos hoy la casita, igual casita, la mansionaca. Vamos a ver, mirad qué iconos, pollo ritual, magia del caos, pollo ritual, pollitos con corazones. Uy, estos de aquí abajo hay que... estos de aquí hay que darles un poco de upgrade. Bueno, voy a hablar a mi amorcita, a ver qué nos dice. Vale, pues... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esa es la que corre? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué corre para acá? ¿Viene a saludarme, a decirme oja? a ver. Ah, no, a ti. ¿Qué quieres, reina? Ay, la miradita. Uy. Me ha mirado como pidiéndome permiso para ir a por ti. Ojo, Y a mí me mira ahora, parece... ¡Ok! Es que es mi capataz, tía, es mi capataz. Es que te tengo una manía que no puedo contigo, déjame en paz. ¿Por qué? No lo sé, ven, te voy a cortar un poco de chuletita, ven aquí, guapa. Anda, vente, Virginia, hija. Corre. Mira, una pierna y dos piernas. Come. Mira, ahí tienes. Puedes comerte una leg. A que le saque el dedito otra vez, me parto el culo, ¿eh? Me muero, ¿eh? Como me vuelvo a decir el ok. No, ahora me mira sexy y se va, vale, listo. Cómete la pierna, anda. Me mira sexy y se va, ole. Sí, es que tía, te juro que yo creo que esta mujer, ya te digo, es como mi supervisora de trabajo. Se asegura de que lo hago todo bien. Es que de verdad. Ahí tienes para comer. Y Kelvin mira también a Virginia en plan sexy. Vale, ¿en qué punto estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Estoy un poco perdida. Pues estábamos haciendo la casa y queríamos hacer la torre esta vigía. Y vale. Lo que estaba pensando es que yo he salido huyendo y habían más caníbales, Vendrán para acá entonces. Ay, yo estoy... Pues entonces voy a comer y a beber para ponerme a tope. Y yo estoy aquí de chilling sin vida. O sea, jaja, saludos. Y le voy a decir a este que pesque. Vamos a ver, Kelvin. Pesca, amigo mío. Consigue pescado y lleno el recipiente. Gracias. Eres el mejor, Kelvin. Larga vida a Kelvin. Ole. Joder, qué susto. Vale. ¿Qué es eso que suena? Ah, eres tú corriendo, vale. Soy yo por... ¿Pero oyes mis pasos? Sí, por la madera. ¿Tú has comido y eso? Hay dos peces para que comas, Sí, ¿eh? Sí, yo estoy... ¿Qué alguien va a poner más? Yo estoy full. A tope, vale. Vale, voy a abrir el inventario que tarda mucho en cargarme siempre. Ahí estamos. Voy a tomarme una energética que no tengo, pues me tomo una de estas. Vale, yo voy a ir a hacer un pipi y ya lo vengo. Listo. ¿Alguien está llorando? Un gusano. Había un gusano aquí dentro, tía. De hecho, va a matar a Kelvin. ¿Dónde está? ¿A matar? ¿Dónde coño está? Aquí, cuidado. Cago en la madre que lo parió. Lo tengo. No está frito. No. Está... Es que estoy a un pedo de vida. ¿Se ha muerto? Sí, muerto. Muerto. Vale, vamos a cogerle la skin. Vale, está vivo. Cuando quieras. Ah, vale, voy. No, está vivo. Si no puedo quitar la piel. Vale, qué susto. ¿Está vivo o muerto? Se mueve, pero no, está muerto. Está muerto levitante. Que te estés quieto ya. ¿Qué pasa? Venga, la de tres. A ver. Pélalo, la de tres. Una, dos y tres. ¡Vuelve! Vale, Si era para el río. Me lo voy a poner porque estoy muy mal, Bueno, que se vaya, adiós. Que vaya muy bien. Mira, se ha parado en el acto. Amigo. Vale, listo, pues venga, cabezas normales. Somos personas normales, venga, no juntos. Vale, pues... Tía, voy a hacerme armaduras porque vamos tiesísimas, Sí, vale. Hay de hueso. Cógete cintas americanas, cuerdas.
¿Tengo huesos encima yo? Sí. Ah, no, eran cuatro. ¿Quién corre? ¡Joder! Virginia, relájate, tía. Virginia, basta, ¿eh? Eso, Virginia, basta. Y viene a decírmelo, ok. Es que, ¿cómo te odio? Es que me tiene frita, te lo juro, ¿eh? Es que no lo soporto. Puede con mi vida. Es que flipa. Tía, ¿no te pasa a ti a veces que cuando estás haciendo las cosas y las estás haciendo a tu manera, te da rabia que luego te digan, bien hecho, ¿sabes? O así, no, o que te digan cómo tienes que hacerlo, en plan, sí, si lo estoy es haciendo como, así, ¿por qué vienes a decirme cómo exacto, tengo que hacerlo? Exacto, sí. Si estoy yo aquí a mi rollo, a mi movida, tranquilamente, de chilling, ¿tú claro. para qué vienes aquí a juzgarme? A juzgarme, efectivamente, es eso, a juzgar, ¿para qué vienes? Exacto. ¿Qué necesitas? Pues, eso es lo que me hace Virginia, constantemente. Kelvin está vivo, ¿no? Sí, sí. Acabo de matar un pez ole, reina. Mientras me estaba lavando la espada. Vale, vamos a intentar hacernos más armadura. Ay, Dios mío. Ah, ¿puedo sacar la carne? Ah, pues antes de que se me haga mala. Pues sí. ¿Tenéis gafas de visión nocturna? Tenemos gafas de visión nocturna, morcita. ¿Te suena? No, creo que no. ¿A quién dispara? ¡Ha caído! ¡Ha caído alguien! ¡Ha caído alguien! ¡Alguien se ha muerto! ¡Voy! ¿Quién? ¿Kelvin? Sí. ¡Ah, porque hay un señor aquí! ¡Voy! Vale, ya lo he levantado. Cuidado, cuidado, que está loco. Mira, mira. Adiós, pierna, di que sí. Ah, toma por saco. Y encima tira bolsa, gracias. ¡Ole! Y ahora me vas a dar también el brazo y me voy a hacer un cocido con tu carne. Me encanta. A ver. Vale, está bien, ¿no? Aquí el compi. Ah, pues no puedo coger, ¿no? No me puedo coger sus cosas, ¿no? ¿Estás bien, no, compañero? Vale. Ok. Pobre Kelvin. ¿Y Virginia? No tengo ni idea. Es que la he oído disparar. Virginia, baby. Ah, está aquí corriendo contra la roca. Es ah, que nice. De verdad. Listo, ahí va, ya está. Vale, vale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pero qué estoy haciendo? Estaba a tirar huesos por el aire. Vale. I'm on vacation every single day. All of my occupation. Hey. Sí, un video de un niño que la cantaba y me hacía toda la gracia. Vale. ¿Ah, sí? Vale, voy a dejar aquí huesinos y voy a dejar ya todo lo demás. Y voy a irme al campamento a coger lo que haya en el campamento para rellenar. Vale. Vamos a dejar todo aquí. Voy a ver si tenemos alguna cuerdita más. Sí, aquí hay un montón. Ay, ¿qué es eso? Me asustan los ruidos, una moto pasando. Y mira que no. Mira que mi calle es tranquila, ¿eh? Pues una moto a toda leche pasando por debajo de mi puerta. Me he cagado, lo admito. Sí, a mí me ha dado susto también, ¿eh? Pensé, de hecho, que era un. Buah, ya lo podrían poner en el juego, implantarlo, ¿eh? Que toquen ahí un cuerno, en plano. De esos ahí como el de Juego de Tronos, ¿te imaginas? Qué guapo. Ya ves, yo oigo eso y me cago de miedo, ya te lo digo. Estaría súper guay. Vale. Dejo toda la cinta por aquí. Dejo toda la cinta. Voy a dejar también los... Es que chips hay muchísimos. Vale, pues los voy a dejar también aquí. Yo creo que me hago una más y ya estoy lista. Vale, dejo los chips. Vale, hay chips. Plumas, pilas. Las pilas me las llevo. Cables, tengo 50 cables. ¿Para qué querremos 50 cables? Pues no sé. Voy a ir al campamento de al lado para coger lo que haya, ¿vale? Y okay. Ya me vengo y empiezo a construir. ¿Cuándo vas a querer que vayamos a la parte final? Pues yo te diría cuando tengamos hecha la casa, ¿no? ¿O quieres...? Me sirve. ¿Sabes? Yo había pensado en que el final lo hagamos al final, ¿sabes? Cuando ya digas, bueno, pues ya tenemos toda la casa hecha y hemos cogido todas las cosas, pues vamos al final a pasarnos el juego y le damos un descanso a The Forest hasta que pongan cosas nuevas. Sí. De hecho, te diría incluso de en el capítulo en el que vayamos al final, intentar hacer un mini farmeo previo de coger balas sí. y toda la movida para ir fuertotas. Uh-huh.
Vale, voy a poner a este a cocinar, ¿vale? ¡Ay, que podemos hacer un muro de piedra! Se me había olvidado, pero qué fantasía, es verdad. Claro. Sí, ya se me había olvidado. ¿Cómo estoy jugando ya después sin hacerme mi muro? ¿Cómo puede ser que se te haya olvidado? ¿Cómo puede ser? Dios mío de vida. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con mi amorcita? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te atacan? No, que se me ha caído el personaje solo. Me ha hecho ahí un aspaviento raro. Me he caído al suelo por culpa del tronco. Ah, vale, me asusté. Me asusté, po. LOL, me están diciendo un bug para duplicar la munición. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cogiéndola a la vez? Pues seguramente será... que no sé si es bug o realmente es así. Si tú coges un objeto con tu inventario y luego, ¿sabes? Como que guardas el estado en tu inventario, como que tienes la munición, pero luego lo dejas en una estantería y luego te sales y entonces se guarda en la estantería y en tu inventario o algo así. Supongo que irá... de ese de rollo. Pero eso será entrar y salir, porque me imagino que será... tú grabas con munición en tu inventario. Luego la dejas en la estantería y te sales sin grabar. Entonces cuando vuelves a entrar, cargas la partida con munición en el inventario. Pero vale, la has dejado antes. O sea, que no se guarda tu inventario cuando sales, pero sí que se guarda en la estantería. Claro, o sea, mientras... Si yo me quedo dentro del servidor... Vale, vale, ¿sabes? Vale. Ah, que lo hago yo. Vale, pues, vale, sí. Vale, entiendo. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Vale, es una vale. forma de duplicar tu inventario. ¿Qué es eso que se mueve? Ah, no es un tronco, joder, qué susto. Vale, vale. Qué guay, vale. Pues si quieres luego probamos. Aunque bueno, también seguramente cuando vayamos al sitio este encontraremos ahí un montón. Puede ser. Vale. Si las cosas respawnean y tal, de hecho en las últimas... En los últimos sitios que fuimos y tal es que no nos cabía nada. O sea, estábamos haciendo. Ya, tío. A ver, esto aquí. Vale, para las semillas estas nos hace falta... Déjame que observe. ¿Por qué es? ¡No! Me he comido una aloe vera porque soy increíblemente inteligente. ¿El qué? Cúrate. ¿Te has comido una aloe vera? Me he comido sin querer una aloe vera. Le iba a poner en la mezcla. Vale, esto es... Con esta. Me voy a llevar el carrito y lo lleno de troncos. Te ayudo, ¿eh? Ahora voy. Aquí está. Aquí hay un montón de huesos, me imagino que de lo que has... Ah, sí, del quemado este. Voy a guardarlos allí, así no desaparecen. ¡Ay, mierda! Vale, voy a hacer mezcla curativa. Ah, es que mezcla energética, mezcla curativa... ¿Qué mezclas ahí? Claro, a ver. Ah, de las plantas, o de... Sí, de plantas. Armaduras de cuero también se pueden hacer, ¿eh? Con trapos y piles de cervatillo. Armadura de hojas, tía, con trapos y hojas. Sí, pero... Pues esa no es broma, ¿eh? Pero esa es interesante de hacer, o sea, me refiero, ¿mola o...? No sé, hombre, si te sube uno entero y son 10 hojas, yo tengo como 2 millones de hojas, a ver cuántas tengo. Ya, eso también. ¡Tengo 1000 hojas, tía! Literal, ¿eh? Madre mía, 1000 hojas se va a hacer. Es que además me he ido al baño con los cascos puestos, entonces estaba escuchando cómo estaban matando a mi personaje. ¿En serio? Y yo subiéndome las draguitas a toda velocidad y he llegado corriendo, pero no, ya muerta. Oh, no. ¡Toma, Kelvin! Vale. ¡Ay, sí! Lo de... Tenemos que poner, probar lo de la electricidad, lo de las placas solares estas y tal. Ah, sí. Esta va a ser como una zona muy abierta. Y dirás, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué no? Porque lo digo yo. Porque voy a hacer aquí un saloncito. Ole. Para tomarnos nuestros cafés matutinos. Ole. Me apetece mucho. Toma, bueno. ¿Se nos colarán monstruos aquí? Es posible, ¿eh? No, creo, muy arriba. ¿No?
no lo sé, podemos pasar nosotras, la verdad. Pero... bueno, sin riesgo no hay gloria, leches. Claro. Luego si eso lo tapo con algo, no os preocupéis. A ver, ¿dónde está Kelvin y qué está haciendo con su vida? Kelvin, amigo. Ahí, así. Esta esquina va a ser súper abierta. Y vamos a... no sé dónde está. Está escondido. Me voy a poner una zona erótica. ¡Erótica! ¿Te imaginas que se pueda? Un cuarto rojo. Un cuarto rojo, sí, por favor. Yes. Uli. I'm a vacation. Every single day, cause I love my occupation. Se me ha pegado. Vale, esto mira aquí. ¡Ya está la otra! ¡Que te vayas! ¡Qué asco te tengo, tía! Es que no me dejan paz, tío. Vienen todo el rato a decirme, well done, well done. ¡Cállate ya! Tengo sed y hambre, voy. Dejes vivir, Virginia. Exacto, tía. Que no me hace falta tu supervisión. Basta. Soy un hombre empoderado in the forest. Joder. ¿Puedo subir por la cuerda con los troncos? No, mi gente, no. Me habéis engañado. Molaría, la verdad. Me hubiera gustado, quítate. Pero no. A ver. Me sirve. Matar a Virginia no, porque... no, es útil, es útil. Sí. Yo tengo aquí media madera que te la dejo aquí arriba porque a lo mejor la necesito... bueno, a lo mejor la necesito yo también, no lo sé. Ahora miro si no. Da igual. Vale, mi pregunta aquí ahora es... gente, ¿queremos madera o calaveras? Calaveras. Oh. Por supuesto que calaveras. ¿Qué estás trayendo, Virginia, hija? ¿Qué estás trayendo a eso, Virginia? Un palo. ¿Qué quieres, que me la meta por algún sitio el palo o cómo va esto? Gracias, Virginia. Virginia, eres tan generosa con tu palo. Cosas raras que hace esta señora. De hecho, muerte y destrucción, afirmo. Vale, joder. Creo que te lleva algo. Creo que te lleva algo, sí. Una mariposa. Ah, que me ve con hambre, gracias. Mira, me la como, de hecho. Ah, mira, qué bien. Me la como, gracias. Vale, voy a beber, que estoy famélica y sedienta. Que no me deja poner esto. Pues fuera de bromas, creo que voy a probar luego a hacerme alguna armadura de plumas, tía. ¿De plumas? Uy, de plumas, perdón, de hojas, a ver qué tal. Voy a parecer que estoy ahí camuflada en the forest. A ver qué tal. A ver si llena del todo. Ah, esto no está cocinado. Necesito una olla. Se me ha ocurrido un plan. Dame un segundo, voy a comprobarlo. Ojo. ¿Crees que si tenemos una hoguera dentro de la casa, si nos prende todo de fuego? Yo creo que no. Lo suyo. De hecho, yo lo que quería probar era hacer una chimenea. A ver si le podemos poner a la chimenea Qué fantasía, tía. Se me ha ocurrido un plan maligno. Voy a probar, a ver. No tengo palos, voy afuera. A mí me molaría saber si a la chimenea le podemos poner la olla. A la chimenea la olla, estaría bien eso, ¿eh? Podemos, gente, ponerle a la chimenea la olla y así no tenemos ahí la hoguera. De hecho, me voy a comer esto. O a lo mejor hay que hacer la hoguera igualmente dentro de la chimenea, no sé cómo funciona. ¡Ah, no, sí que podemos! ¿Sí que podemos? ¡Buah! ¿Sí? Qué pues... bien, qué bien. Pues no sirve. Vale, pues ahora cojo. Entonces eso no lo hago, espérate. Quiero mirar eso, prefiero.
Ay, qué graciosa Yuki, por favor. Es tan Yuki, graciosa. Bonita. O sea, es que se me sube arriba de la estantería, que tengo la impresora puesta arriba de la estantería. Y ella coge y se tumba encima de la impresora, arriba del todo. Qué diosa. Como es, si estuviera tío. En una torre. Y desde ahí se queda dormidita mirándome a mí. Fantasía. Qué linda es. Yuki, te queremos mucho. Ay, esta gatita. Ay. Vale. Falta todavía uno arriba del todo. Si me hacéis un spoiler, os reviento la cabeza. ¿Cómo lo veis? ¿De qué? ¿De juego? Sí. Os matamos, ¿eh? Lo siento por el spoiler, vale, te perdono. Ah, pero te lo han hecho ya. Es que en realidad no lo he leído. He leído a alguien contestándole, diciéndole, no spoilers, please. Ah, vale. Entonces no he leído el comentario que hace el spoiler, solo he leído la respuesta a no spoilers, please. No spoilers. Me sirve. Vaya por palos. No leo. Kelvin, no leo. Eres más majo que un amor, tío. De verdad te lo digo. Yo estoy poniendo aquí cosas dentro de la casa. Escúchate, ayudo con lo de fuera, que estoy aquí haciendo el gilipollas. Ah, no, dale, tranquilamente. No, pero si es que me he puesto sin querer, o sea, ni me he dado cuenta de que estaba yo aquí haciendo el canelo, tío. Madre mía, de verdad. Voy para afuera ahora contigo. Estoy pensando en cómo hacer esta torre. Porque, claro, esta cuerda debería ir por fuera, en realidad. O sea, debería ir por aquí. Y poner suelo. Me hace falta que nos ataquen, la verdad. Me hizo humanos para quemar. Maravilloso. Maravilloso servicio. Vale, esto por aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Mi madre, no está centrado esto. No puedo subir llevando troncos y tampoco los puedo coger desde arriba. Pero es que tampoco me deja hacer aquí una escalera. Vale. No, no hemos probado la electricidad. Tenemos que hacerlo... ¿Qué quieres hacer aquí? Ah, esta es la torre de esta, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy pensando en no cerrarla. Vale. ¿Sabes? O sea... hacer... Aunque he puesto movidas de estas, quitarlas en realidad. Dejar solo las de arriba. Pero a estas, dices. Las de la pared, vaya. A no ser que quieras. Estas, vale. A no ser que quieras sea compacta, también puede ser. No, no hace falta. Ah, está guay que sea el piso en plan. Un hueco hasta arriba, ¿sabes? En plan eso. ¿Sabes? Que sea como una estructura. Sí, mola, vale. Pero el problema es que no llego al otro lado. A lo mejor voy a tener que poner suelo aquí, ¿o qué? Suelo... No creo, ¿no? Es no que... te deja... No te es... deja poner dónde. Espera, te ayudo. ¿Aquí? ¿En estos de aquí arriba? El problema es... O sea, lo que quiero es cerrar el... O sea, hacer la estructura por arriba. Sí. ¿Sabes? Pero para llegar a esta zona... Pues no hay manera. Entonces estoy pensando en poner techo. A ver, para esa zona a lo mejor lo que habría que hacer es quitar estos de aquí para poder saltar y ponerla, ¿sabes? En plan, saltas aquí y sí, espera, mira. Nada, le voy a poner suelo y luego el suelo lo reciclamos. No te hace falta, yo creo. ¿No? Yo creo que no. Espera, voy a probar a ver si no. A ver... ¡Ay, coño, que me caigo! ¡Parkour! Es que no veas. Madre mía, soy la cosa más inútil de la tierra. Aquí estoy. La cosa es que si te pones, por ejemplo, por aquí. O sea, este primer piso sí que. Joder. Este primer piso sí que lo quieres poner con barandilla, ¿no? O sea, este que ya está aquí montado, en el que estamos de pie. Este ya sí, ¿no? Mira, a ver, voy a subir y te enseño por dónde quedamos.
Si subo la cuerda, el piso efectivo es aquí arriba. Ah, ese. Vale, y tú al que le quieres poner... Ay, no quieres poner pared ninguno, solo suelo. A ver, el tema sería ponerle suelo aquí arriba. Sí. Pues para que nos podamos mover en la parte de arriba de la torre. Pero para ponerle suelo hay que hacer la estructura. La estructura. Pero no llego. Entonces, estaba pensando en poner aquí un techo para poder maniobrar. Luego lo quito y lo pongo arriba. Porque si ponemos esto, no se puede poner en ángulo, ¿no? No, no me ha dejado. He estado todo el rato intentando ponerlo en ángulo y no me ha dejado. Entonces, como luego el techo va a ir arriba del todo. Ahí... Mira, lo que puedo hacer yo es, desde aquí abajo, ponerte madera aquí, por ejemplo. Esta. Te la voy poniendo todo el rato y tú vas cogiendo esa madera y la vas poniendo arriba, ¿sabes? Sí, también. Vale, venga, yo te la voy colocando. Mira, te pongo esa y esa y voy a por más madera. Y listo. Y si quieres, para que no quede raro lo de la cuerda, cerramos todo este piso que estás tú. Como si fuese ahí una caseta rara. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿O qué? Te voy a traer madera, espera. Para que no te tengas que bajar. ¡Voy! ¡Un momento, guarde! Bueno. El tema es... Esto. Porque claro, esto lo puedo poner así. Luego puedo quitar... Uy, va, qué susto. Vale. Estoy subiendo, estoy subiendo. A ver, aquí no puedo bajar, ¿eh? Aquí hay más madera, voy. Claro, habría que poner el suelo. Ponte si eso, lo que... ¿Eh? A ver. Vale, a ver. Creo que lo voy teniendo, ¿eh? Vale. Creo que lo voy teniendo. Luego, si eso, lo que se puede hacer es poner el suelo primero ese que tienes de la cuerda y así luego ya te es más fácil. Te tengo aquí más madera. Vale, voy. Espérate, voy a decir a Kelvin que pare de los palos, que me está trayendo un montón. Kelvin, ya, tío. Tómate un descanso. Que me has traído palos como un cerdaco. De hecho, voy a hacer un estante de palos porque Kelvin me ha traído un montón de palos, ¿vale? Solo un segundito. Y así ya los aprovechamos. Que es que me ha traído 2 millones de palos el chiquillo. A ver, almacén. Ah, que no tengo allí. Vale, voy a por el resto de palos, un segundito. Vale, a lo mejor esa la tengo que dejar. Ah, no, no hace falta. Quiero la cuerda. Gracias, Kelvin, eres un amor, gracias. Vale, entonces ahora me deja más palos por aquí. Todos aquí. Talo más madera, ¿vale? Ok. Uf, que me he hecho daño. Madre mía, la concentración. Sí, me han despawneado, sí, la verdad es que sí. ¿En qué te ha despawneado? Maderas que me ha traído Kelvin, se me han ido. Bueno, a ver. Que los troncos aquí arriba tela, también. Claro, no lo puedo quitar porque está aquí.
Desde abajo no me deja colocar suelo. ¿Será porque no tienen...? Tienes que poner, para el suelo tienes que poner la estructura cuadrada, si no, no puedes. O sea, tienes que poner los cuadrados de Rubik, ¿sabes? De cubo de Rubik. Vale, a ver. O sea, ese seguro, para el suelo... Por lo menos los que son verticales, no cuadrado como tal. O sea, si por ejemplo quieres tener el suelo como para... Ese sí, el de este lado de aquí no. O sea, los que tienes ahora mismo en plan horizontales no. Solo los verticales. Ah, bueno, si pones el suelo así, el que no es aquí, este de aquí. No lo puedo quitar. Ahí no. El suelo lo estás poniendo justo al contrario de toda la casa, ¿eh? ¡No! Lo digo porque si luego te da TOC, para que lo sepas antes, si no te da TOC, te da igual. Es que no me deja cambiar... A ver, voy a dejar estos aquí. Supongo que sí, será... para cambiarlo tienes que quitarlos y otros pasos si quieres. Tienes que cambiarlos y poner el palo que está de soporte en vez de donde lo tienes puesto en a este ver, aquí, espera. Justo en el que estoy aquí. Voy a dejarlos aquí y me hago un suelo vale. Improvisado. Listo. Exacto, ¿y ves cómo lo estás poniendo? Pues tienes sí. que poner justo este aquí igual. O sea, el que tienes ahí arriba, hacia aquí. Entonces, voy ¿ese? A quitar estos también. Sí. Y ahora... Vale, entonces tengo que quitar... Sí, el soporte. ¿Este qué es? ¿Que se ha quedado arriba? Ese suelo que se te ha quedado por ahí. Suelto. Y ponerlo aquí, este. Y entonces ya te dejará montarlo. Y tienes que poner otro como ese ahí también. Vale, es en este sentido, ¿verdad? Ahí estás. Ahí tienes el suelo igual, sí. De hecho, toma, te voy a poner otro que tienes aquí. Te lo dejo ahí, ¿vale? Ok. Listo. Te voy a traer más madera. El tema es que... Joder, me va a matar de tanto saltito. ¡Uy! Kelvin y Virginia saliendo sospechosamente corriendo de una esquina. Vaya por Dios. Uy. Vaya por Dios, chicos, os he pillado. Me caí, no. Toma, súbete por aquí, si no. Quería dejar este y no puedo dejarlo. Ah, amigo, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora este... Voy para arriba. Creo que he subido mucho. Bajar por aquí. Y... Mira, te pongo suelos yo aquí abajo, ¿quieres? Y así los tienes ya partidos. En plan así. Creo que necesito todavía uno... Toma, mira, te los dejo ahí abajo y tú te los coges, si quieres. A ver, pero necesito uno no redondito todavía. Ah, voy a poner. A ver, espera, puedo ir quitando este. Ah, no, sí que me deja ponerlos. No te dejará en el de enfrente, creo. Aquí sí que me deja, ¿no? No, porque me... Están... Claro, te pide el de ahí, sí. Toma, te lo dejo... A ver... Cógete... Mira, puedes coger... Es que para quitar... No sé hacia dónde estoy mirando. Toma, te lo cojo, te lo voy a lanzar al aire, ¿vale? A ver. Intenta a ver si lo puedes ¿por coger. Dónde me lo lanzas? ¿Por aquí? Mira, ahí. ¡Uy, perdón! ¡Ahí lo tienes! ¡Ole, lo reina! ¡Tengo, lo tengo! ¡Ole! ¡Ole! Y si tienes que ponerlo aquí, en este de aquí. A ver. Para arriba. En este de aquí. No. ¿Ahí no? No, no, en este de aquí. Ahí lo tienes. Vale, y ahora puedes poner todos los suelos, creo. Te pongo más suelo yo aquí. Toma, para que lo cojas. Marcita, estoy viendo homúnculos de estos blanquitos. Usa. ¿Dónde? Los he visto por la casa. ¿Dentro? Estaban por fuera, no sé si han entrado. Uy, no jodas, voy a sacar una escopeta, espérate. Espera. Recargo. Tengo un poco de miedo, ni los oigo, ¿eh? ¡Ah, sí los veo! ¡Ah!
Cuidado, tápate los oídos. Toma. ¿No me quedan granadas? ¿Qué hago mi madre? Pero si voy. Tenemos mil. Sí, sí, voy. No tengo, es que claro, no he cogido nada. No tengo ni cócteles molotov ni mierda. Espérate, voy a poner los cócteles molotov. Ay, Dios, tengo miedo. ¡Ah! ¡Ay, qué tan dentro! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Oh, por dentro, tan dentro! Vale, voy. Me he caído. Vale, creo que... ¡Ay, que entra! ¿Tenemos... ¡No tengo balas! Venga, no te fíes de este. Venga, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no quiero. Que me está pegando a través de la. Espera, salgo por detrás un momento. ¿Ah, lo tienes? Salgo, voy. Es que si me pega a través de la puerta, yo también le pego a través de la puerta. Vamos a ver. Claro, tiene sentido. La verdad. ¿Está muerto? Sí. Pues venga. Estos de aquí se pueden pelar en los que están las escaleras si quieres. Joder, me he vuelto a matar, tío. Vale, espera. Vale, no puedo. Métete a ti. Vale, ahora puedo. Una, dos y tres. Pues me he quedado sin munición de escopeta. Estoy a cero. Me cago en mi madre. Buah. Vale, le pego a este. Vale, yo puedo. Uh-huh. Una, dos y tres. ¿En qué momento? Vamos a tener que poner cerrojo. El problema es como nos saltemos nosotras y no... Y no abramos ya. Y no abramos. A ver. A ver, yo a este puedo. Ah, vale, ese primero. No me deja. Ahí va. A mí sí, aquí, en esta esquinita. Es que. Ahora, vale. Una, dos y tres. No, es que estos no dan huesos. Esto. Sí, cada una puede hacerlo cuando quiera, ¿en serio? A ver, pélalo tu amorcita. ¿Seguro? A ver, pruebo. Yo creo que no, ¿eh? No, no deja. No. Ahora te la doy. Vale. Nada, que va, toma. Quédatela. A tres. Una, dos y tres. No, de hecho, eso nos pasaba en las cuevas también, que esto es bug, esto. Sí. Vale, aquí hay dos. Vamos a separarlos. Oye, un poquillo, ¿no? A ver si. Vale. Yo estoy con este de aquí, el más cercano a mí. Vale. Una, dos y tres. Madre mía, sí, pero hay que tener cuidado con el pestillo de eso, sí. Sí que puedo, ¿eh? Sí, yo también. Una, dos y tres. A ver, lo que podemos hacer es dejarnos una parte en plan, ¿sabes? En plan rollo abierta siempre, que sea una de estas, por ejemplo. Pero claro, luego hay que ver si se puede entrar corriendo. A ver, yo creo que lo suyo es... cerrar con cerrojo, sí. Y si luego vienen, que nosotras subamos por la cuerda que hay detrás. Ah, pues también, vale. Aquí, una. A ver. Ah, ¿sí? Vale. Ah, vale, mierda. Dale. Mierda, pues toma, te doy una. Mira. ¡Ole! Vale, pues cerramos pestillos entonces. Sí, yo creo que sí. Y ya subimos por la cuerda, listo. A este cerrado, no tiene ni pestillo, ¿no? Le pongo, pero voy. Cerrado. ¿La puerta principal no tiene? Se la he puesto yo ahora, sí. Listo. Cerrado. Y no tenemos más, ¿no? No. Vale, esto. ¡Ueva! ¿Qué ha pasado? Me pegó. Todos estos troncos. Ay, coño. ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Ojo! ¿Cómo hace parkour? Madre mía. Perdón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta. Es que se puede hacer un montón de cosas. O sea, la forma de construcción que tiene da una libertad. Es que está muy guay. Está súper bien pensado. Sí, que dentro de lo malo,
es como muy libre, ¿sabes? Pues hace como muchas cosas. No se está muy bien, la verdad. Vale. Creo que así está esto. Listo. ¡Ojo! Al saloncito que ha montado aquí mi amorcita. Si quieres mirarte lo de la chimenea, no he querido hacer más porque a lo mejor te apetece decorar. Pero, por ejemplo, en plan una chimenea aquí como para que sea zona aquí, de cocina. ¿No? Uh-huh. Sí, ¿no? Por si la quieres. Vale, voy a ver. O donde tú quieras. Si quieres, la decoras un poquito tú también, que yo he puesto ahí ese saloncito, pero vamos. Además, creo que hay que ir trayendo piedras. Pues traigo, yo tengo también. De tomar por saco, pero son de esas grandotas nuevas. Ah, pues te ayudo, A ver, creo que es en la otra. Otro. Aquí está, 42. Vale. Es... vale. ¿Hay que dejarle hueco a esto? Pregunto. ¿Cómo cuánto de hueco? Hay que dejarle... salida de humo. Es mi pregunta. No lo creo, ¿no? Es más bien como... Uf, no lo sé, ¿eh? Ahora me dejas pensando. No lo sé. Espero que no, la verdad. Mira, amorcita, ¿cómo lo ves ahí? A ver, voy. Ah, pues me mola. Uy, encaja como muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Encaja amado bien, ya ves. Me gusta mucho el sistema de construcción de aquí, ya está, lo tenía es que decir, lo he dicho. Muy satisfactorio en realidad. Yo al principio no lo tenía claro y luego me he enamorado. Sí. ¡Me quemo! ¡Qué susto! ¡Que me he prendido fuego a mí misma! Digo, nos atacan y solo es mi amorcita no. Jugando a... Sí, jugando con San Juan. El mechero. Oh, Dios. Ya estoy bien. Aquí hay piedras, toma. Veo la hoguera flotando. Sí, es que la estoy quemando para ver si se consume de una vez. Sí, 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 es bug que se quedó ahí arriba porque desmonté las cosas y la hoguera está levitando, así que la estoy quemando para que muera poco a poco. Va a quedar bien cookie esto. Sí. Sí que sí. Yes, yes. Madre mía, Kelvin. Kelvin, fenómeno. Es que esto no es solamente... Vamos a hacernos una casa grande para almacenar cosas. No, no. También para decorar. Bien bonita. Nos hemos venido bastante arriba, la verdad. No sé por qué lo dices. Nos hemos... Porque hemos hecho 3 pisos, tía, de casa. 3 pisos, ¿qué nos pasa? Pues es que es lo que... No nos merecemos menos, vamos a ver. Hombre, ya ves. Altas reinas, altas diosas que somos. Joder, me he vuelto a quemar porque soy una desgraciada. Es que... ¡No! ¡Socorrito! Hay un montón. Mira Virginia saliendo de la casa. ¡Ole, reina! ¡Guapa! Estoy acabando con las piedras del exterior. Bueno, no sirve. Lilian fallas. Sí, soy. Pro Valencia. Elvin, hijo, ¿qué te pasa? Quedándote ahí en medio de las escaleras. Molaría que hubiera una forma de quitar las piedras estas enormes que hay.
en el camino. ¿Qué pasa? Estoy haciendo un experimento que me encanta. A ver. ¿Qué está haciendo esta señora? ¡Mira! ¡Victoria! ¡Virginia! ¡Déjame en paya! De verdad, es pesada que eres, tronca. Es que, tía, es que. ¡Qué rabia! No te odio, tía. Menudo enemies to lovers. No, no, el lovers no lo veo. Uy, va. Uy, va con una cabeza, ya verás tú, esta mujer, la que está liando. Yo apenas, apenas. No sé de qué estás hablando, hombre. Ah, de nada. Ah, lo verás. ¿De qué estaré hablando yo? No tengo ni idea, la verdad. No sé. Vale, esto lo voy a desmontar y dirás por qué. Pues porque aquí no lo necesito ya. Quita. Venga, que ya está casi, venga. ¿Cómo que ya está casi? Aquí nos faltan cosas por hacer de casa, ¿eh? Digo la chimenea. Ah, la chimenea. Ole, ole. Vale, vamos a poner cuántas. ¡Ole! Vale, y ahora hay que poner dentro una hoguera. ¿Dentro una hoguera de dónde? De la chimenea. Pues la verdad es que no lo sé. ¿Te puedes creer que Kelvin se ha sentado en una de las sillas que has hecho? ¿En serio? ¿Qué reinones? ¿En serio? ¿Qué reinón? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué pasa, rey? Tienes los ojos un poco blanquitos. ¿Qué te has estado metiendo? ¿Qué te acontece? Cuéntanos, Kelvin. Tus más profundos secretos. A ver, si la que se ha metido droga soy yo. Lo veo todo raro. Veo el movimiento extraño. Ostras. No sé, creo que está piripi él, estoy piripi yo. Ahora mismo está bastante relajado. ¡Ole! ¡Tenemos chimenea! ¡Amorcita! ¿Qué? ¡Gente para matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Los necesito! ¡Los necesito! ¿Dónde están? Pensemos en... ¡Ah! ¡Que es un gordo! Mira. A mí no vengas así corriendo, ¿eh? Que te mueras, hombre, ya. Mira a ver si te mueres. ¿Viste el gordo? Bien hecho, amigo. Te he visto ahí espabiladísimo. Uy, Virginia, cuidado. Virginia, por favor, ¿eh? Virginia, por favor. Virginia, relaje. Relaje, relaje. Tengamos la fiesta. Vale. Cabeza. Ay, perdona, Virginia, quita. ¿Qué pasa? Que se acerca por detrás a ti mientras tú estás ahí con la katana. Es como, pero hija, ¿qué quieres? Deja a la gente en la trabajar. Cabeza, la cabeza que no se la coma, ¿eh? Está señalando algo, hay alguien más ahí, ¿no? Sí. Ya está, fiambre. Bueno, toma más viento. Hoy estoy tan cansada. Ay, pobre. Estoy que no puedo ni correr. Qué bien me han venido estos tíos, la verdad. No te miento. Fantástico. El problema va a ser el agua cada vez. Para rellenar gracias. La olla y no sé qué. A ver tú, tu cabeza. Gracias, dame tu cabeza. ¿Qué le pasa a Kelvin? ¿Por qué gritáis? Amorcita, este tiene... Este tiene bolsa. ¡No te comas la cabeza! ¡Joder! Creo que sea la pierna, tía. ¿La cabeza? No, vale, vale, dámela. Es que, tía, la necesito. Vaya tela. La he visto ahí hacer unos gemiditos extraños. A Virginia, ¿no? Sí. Está golosa la tía. ¡Ole! ¡Ole, reina!
Kelvin, buah. ¿Por qué se ha ido a tomar por saquísimo? Ahora ha pasado mucho miedo. Ay, mierda, me he caído. Eso parece, está allí. ¡Ah, que sí que se cocina, tía! ¡Que tienes la olla puesta en la chimenea! Sí, 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 sí. ¡Qué guay! Vale, ¿qué cosas puedo poner a ambos lados de la chimenea? Ahí me pide el cuerpo dos plantas. ¡Ah, ostras! El recolector de lluvia estaría guay ponerlo también, claro. Aquí arriba, en alguna sí. parte. Esto no. Bueno, esto me espero. Pero en algún momento. Vamos. Rao cabeza. Rao cabeza. Rao. Pajarera. Trine. Maceteros. Se puede poner maceteros. Ah, sí, los maceteros, es verdad. Y pueden crecer las plantitas. Macetero de pie. Mierda. Es muy grande. Porque puedo poner aquí un palo en plan, a ver. Macetero de pared. Déjame probar una cosa. No. Es que además en las macetas tampoco es que crezcan ahí cosas muy guays, muy bonitas, muy decorativas. ¡Oh, Martina! ¿Qué? Suena feo. Vienen muchos, muchos raros. ¿Dónde están? Amorcita, en la puerta, no los veo. ¡No tengo munición de escopeta encima! Me voy a tirar como tributo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Espera! ¡Hostia, matan, matan! ¡Me voy para abajo! Oh, ¿qué es eso? Encima. ¿Qué es eso? Dale. Son como reina. Arañas, son arañas humanas. Virginia, aguanta, tía. Vale, tengo uno muerto. Virginia, sal. Virginia, joder. Dentro, voy. Vale, estos están muertos. Estos son nuevos, ¿eh? Sí. Vale, tengo otro muerto aquí. Creo que ya están todos. Buah, pues pelemos. No esperaba encontrarme a estas alturas algo nuevo. Estos no los habíamos visto nunca, ¿no? Uf. ¿Esto es un caníbal normal? Sí. Bueno, hombre, sabe a Kelvin, tía. Muérase. Córtale la cabeza ahí. Vale. A ver si lo vas a tirar ahí. Vale. No sé si le llega a cortar la cabeza o qué. Listo, la tengo. ¡Ah! No puedo llevar más cabeza. Está un segundito. Que la cojo y voy. Voy a ponerla aquí mismo. Voy a poner aquí un palo un momento. Y pelamos a los otros. Eso te iba a preguntar, si se podían pelar o mover o algo estos raros. Sí, voy. Parece que es solo pelar. Voy, ¿eh? Ay, joder. Bichos más raros, tú. Eran como arañas humanas, tía. Sí. ¿Dónde está el...? Okay. No me esperaba yo, ¿eh? Un bicho nuevo ahora. Yo por las mañanas. Vaya tela, tú. A ver, estoy. Vale. Una, dos y tres. Me han dado miedo estos, no. Buah, no sé, que eran muy raros. Eran muy raros. Buah, pues cuando vayamos cara al final del juego ya verás. Ya verás, ya. Vale, estoy. Una, dos y tres. Kelvin, aparta, tío. ¿Qué quieres? Mirar, a ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo? De hecho, me tendré que vestir toda la armadura. Ah, no puedo cargar más, se me ha caído. Voy, me he visto. Madre mía. Bichos arañas raros, tú. Aquí. Vale, voy. ¿Este? ¿Puedes? Sí. Vale, una, dos y tres. Y hay otro en la escalera arriba, ¿eh? En este, dentro. Madre mía. Vale, yo sí ¿tú puedo, llegas? ¿Eh? Vale. Sí. Una, dos y tres. Listo, estamos. Son como ciegos, ¿os ha parecido? Ya ves. Es que tienen los ojos miedo. Así blancos raros. Sí.
Que sí, ok, me sirve. Qué tía, pesada. Vale, pues estamos a salvo. Sigo para arriba, adiós. Uf. Dios mío, culito apretado. Auxilio, me desmayo. Hostia, estoy muy fuerte, tía. He talado un árbol y se me ha dado por culo. Escúchame, qué graciosa Virginia sentada en la silla. Está sentada, qué diosa. Pero qué graciosa, porque tiene una pierna encima de otra pierna encima de otra pierna. Ay, qué mona. ¿Sabes esto que está con las piernas cruzadas? Pues las tres piernas cruzadas. Las tres piernas cruzadas. ¡No te levantes a la que viene Lily! Maldita seas. Es que me ha oído y quiere dármelo ok. ¡Siéntate, tía! Maldita seas. Bueno, luego me asomo. Me ha oído y ha dicho, espera, que viene esta, tengo que decirle que trabaja bien. Gente, hagan un clip, por favor. Vale, está todo bien. It's alright, it's okay. I'm so much better without you. No. ¿Qué es eso? Vale, ¿qué más? Tengo que coger estos. Este y este. Voy. Uy, un banquito y todo. Qué bonito para nuestras noches románticas. Holy. A ver, ¿qué tal? Pues very romantic. ¿Qué pasa? No sé a quién quería dejárselo, pero ha dejado un... A mí no. Un... este, lo diré. ¿Qué haces, amigo? Ha dejado un pez ahí, todo tirado. En la puerta. Qué mono. ¿Cómo se le ocurre a Kelvin? Yo creo que Kelvin es mi novio y Virginia la tuya. Y me deja pistas, Virginia. De que tú eres suya. Qué buena leche. Eso no puede ser, aquí se comparte. Si no, no quiero saber nada. Eso, comparta. A ver. Madre mía, estos dos. Lipo. Vale. Vale. Me ha tocado esto, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Se están besando? Flipas. ¿Están sentados? Están sentados en la... enfrente de la chimenea. Ay, qué monos. A ver. ¡Ay, qué monos! Están muy a gustito. Se sienten ya como en casa, tío, la verdad. Me alegro por vosotros, chicos. Nosotras trabajando y vosotros disfrutando de la vida, ¿verdad? Vacaciones en el forest. Qué bien, ¿verdad, chicos? Qué bien, ¿eh? Joder. ¿Qué pasa, Kelvin? ¿Te sientas aquí un ratito? No, mejor te vas a andar contra la pared porque te gusta. Lo que te... ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿What? Kelvin ha desaparecido y yo me he quedado atrapada. ¿Dónde? ¿No quieres montarte algo? ¿Eso es que sí? Que no puedo. ¿Dónde estás? Adiós. ¿No puedes montar el banco y moverlo? A ver. A lo mejor un poco para atrás. ¿O saltar? No puedo saltar. ¡Ay, tía! Te muevo. Ay, vale, vale, lo coges entero. Vale, listo. Menos mal. Pues. Vaya. No, lo pones, pero un poquito más separado ya está, ¿no? ¿O no? ¿No se estropea? Ahí sí que me deja. Bueno, vale, ok. Pero porque un poco más puesto no me deja. O sea, un poco más aquí no me deja. Vale. Ah, es por la estantería. Listo, ahí. Bañado. Ah, esta pared no deja quitarla entera, ¿por qué? ¿Por qué no?
¿qué cosas pongo aquí al lado? Es una gran pregunta. Las calaveras de mis enemigos. Las calaveras, yeah. Pues aquí también hay un montón, ya te digo yo. A ver, mira. ¿Tienes cráneos que quieres, pelados o sin pelar? Puedo dejar setas, por ejemplo. Tipo los ingredientes. Setas también tienes aquí fuera, ¿eh? En, si las quieres. Tienes donde las plantas, hay unas estanterías que tienen setitas. Ah, vale. Pues si las quieres coger también. Entra ya, para allá, para adentro. Vale, que están fuera donde los cultivos y eso. Sí. Te digo, voy. Están en la estantería, en esa. En esta, aquí hay un montón de troncos. Este de aquí tienes, rojitas. Ah, pues me lo llevo, mira. Para arriba. Vale. Tía, pues creo que esta pared no la puedo quitar, ¿eh? Hay una pared que no puedo quitar aquí arriba. ¿Una pared? Ah, pues esta no está mal. La plantilla. Esta no la puedo quitar, así que voy a poner troncos enteros. Es que las de las rojas parece que es de la que más hay. Oh, mira a ver si aquí puedes sacar tú esta madera. Si no la puedo sacar, improviso otra construcción. Voy. Hay veces que se buguea y a ti no te deja y a mí de repente sí y al revés. Sí. ¿Estás arriba del todo? Sí. Vale. En la pared está aquí. A ¿esta pared? Te deja quitarla a ti. Sí. Ostras, no me deja, es verdad. ¿Te pone que no? Me pone que no. Por... ¿Cuál es la vaina loca? A ver. ¿Hay alguno más entero? Abajo, creo. Si no, no te preocupes, que tengo pensado, sino que podemos hacer ahí, no te preocupes, ¿eh? Voy a intentar buguear. Voy a intentar buguear. Ay, joder, macho, yo me mato solo de tonta. Me hace falta que nos ataquen, tío. Me hace falta cabezas. Es extraño porque en realidad... No debería no dejar. Qué guay. Voy a me ver... Me hace falta cabezas. Kelvin. Vale, me he rayado. Si no, improviso algo por ahí, ¿eh? Espera, espera. Voy a intentar una cosa, a ver. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo voy a comer y a beber, que estoy famelita. ¿Eso es una cabeza? ¡Oh! ¡Una cabeza! ¡Ay, una cabeza! ¿Ha salido volando desde aquí, desde cuando se me ha caído? Lol. No te creo. Pues estoy bebiendo agua del río de la cabeza, ñamo. ¿Por qué no me deja quitarlo? Sí, incluso me deja quitar este. Podría quitar ese si quisiera. Nada, si no, monto ahí una esquinita chill, no te preocupes, de verdad. Es que no sé si es bug de que guardemos, salgamos, y sí que se pueda, o de que no. Podemos intentarlo. Entrar, no, salir... pero tampoco... A ver, si también puedo hacer aquí, si me ocurre, si no, otra cosa que hacer aquí. O sea, que tampoco pasaría nada como tal. Es que me da toda la rabia. En realidad no debería. No te preocupes. Le monto algo, tía. No te preocupes.
¿Qué acabo de hacer? ¡Hostia! ¿Qué fue eso? Pues no lo sé. No te preocupes, no te preocupes. Le monto yo algo ahí. Me tiene sentido en mi cabeza, ¿eh? Lo de ahí. No te preocupes. Estoy enfadada. Sad. Pues no lo esté. A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, me sirve. ¿Qué pasa, Virginia? ¿Vienes a decirme algo en concreto? Es que la odio, tío. Es que la odio. Es que me hace la vida imposible esa mujer. Voy a talar más madera, ¿vale? Ok. No te rayes, amorcita, déjalo. Sigue con tus obras guays. Creo que voy a coger todas estas y las pongo en el mismo sitio. Buah, se hace de noche y no veo ni media mierda. Joder, macho. Me hacen falta un montón de cabezas, ¿eh? Te digo. ¿Dónde está Kelvin, por cierto? Que le he dicho que me entrega palos si no viene. Todo bien. ¿Kelvin? No estoy dejándolas, ¿no? No le veo. ¿Dónde está Kelvin? ¿Kelvin? ¿Cómo lo voy a ver si no veo nada en general? Voy a dormir, amorcita, yo creo. No veo un pepino. Vale, ahora voy. ¡Ay! ¡Es verdad cómo se sienta! ¡Qué graciosa! ¡Ah, ya la has visto! ¡Ole, reina! Sí. Muy bien, bonita. Ahí estás muy bien. Vale, voy a guardar. Y a momí. Una pregunta. ¿Tiene el otro lado un tronco de pie? Me refiero al que no se puede quitar. A lo mejor hace de soporte. Es que si hay... Si... Sí, tiene. Mira ahí. Ese. O sea, no se le puede poner uno en medio porque ya, porque ya están puestos en, sí, en horizontal, entonces ya no deja ponerlo uno ahí de soporte. Nada, pues nada. Si ves al Kelvin, avísame, que no sé si lo ha palmado, tía. En el minimapa me sale que está por ahí. Ah, listo. Aunque no lo he visto, pero en el minimapa me sale. Ah, sí, es verdad. Porque no me deja beber. Los esquineros no me ha dejado ponerlos tampoco, lo he intentado. Sí. Me dicen que a lo mejor si ponemos el modo daño, lo podemos romper. Pero ¿sabéis lo que puede pasar? Que, anda, la leche. Que se caiga toda la torre, eso sería muy risas. Pero podemos intentarlo, ¿sabes? Podemos guardar. Se puede quitar solo un lado, porque estoy probando yo a ver. Solo se puede quitar un lado. A ver. Porque ves, estoy pudiendo quitar el otro lado, pero no este. Pero no este. Yo no me atrevo, ¿eh? Casi prefiero hacer aquí una zona cerradita, que tampoco pasa nada. Le abro las ventanas. A que se nos caiga toda la torre. Me da un infarto, ¿eh? Pero a ver, podemos... Ah, espera, mira, a ver. Podemos guardar. Mira. Ah, mira, ahora sí que has puesto el del medio. Pero no puedo desmontarla igualmente. Ay. Me cago en la leche. No sé cómo la has puesto y lo he quitado yo sin querer. A ver. ¿Con todo? Tampoco sé cómo la he puesto, la verdad. A lo mejor está bug sin más. Pero es que no debería hacerle falta como soporte porque aquí, por ejemplo, no hay nada. No, no debería. Y aquí tampoco. O sea, debería funcionar igual. Sí. A ver, yo creo que podemos guardar antes. Y si rompiéndolo se cae toda la torre, pues cargamos partida. Venga, pues guardo. Pero espera, espera. Primero vamos a vaciarlo todo y solo rompemos el que haga falta. Ya verás tú qué risa. Tengo miedo, ¿eh? No estoy yo... No estoy con... ¡Eh! ¡Malos, malos, malos! ¡Y quiero sus cabezas! ¡Amorcita! ¡Tiene sus cabezas! ¡Eso pues! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Te has quemado? Me he tirado. ¿Qué te pasa, amigo? Me cago en... ¡Ole! ¡Dale, Virginia!
Esta suelta bolsita. Venga ya, te estaba quiteando. Tengo más rango que tú. Uy, que hay un montón, ¡qué bien! No te vayas, amigo. Uy. Menuda. Ah, mira. Me falta otro, que se ha ido. Está allí, voy a por ti, amigo. Espérate, me ha tomado una barrita energética y ya verás tú, a full de power. ¿Esta señora por qué quiere tantos? Tengo dudas. Tantas cabezas, porque es para mi decoración de la parte superior, tía. Ah, bueno. ¡Ven aquí, fruta güey! ¡Ven aquí! Hay varios, ¿no? A un par que están corriendo. Yo voy a por este. Sí. Vale, te tengo, a ti te tengo. Tú no te vas. ¡Ay! ¡Que va en vestidito! ¡Es una chica! Le quito toda la armadura, pero se me va corriendo, tía. ¡Ole, ole! ¡Buenísima! ¡Qué atrapada! Ahí lo tienes. ¡Ole! La tienes. ¿Tú qué miras? Tía, ¿esta quién era? ¿Tú qué miras? ¿Por qué estaba...? Nada, me quedo sin estamina. ¡What! Se ha subido al árbol. Vale, me la llevo, ¿vale? Bueno, pues si te has subido al árbol, lo mismo te pego un tiro. Ahora vendrá, ahora vendrá. Me junto los cadáveres para no perder las cabezas. A ver, Virginia, ¿dónde vas? Pues nada, te mata otro. ¡Ole! ¡Qué bien! Vale, me dejo aquí y voy a poner las cabezas corriendo. Ay, me ha salido una llaga por culpa del Invisalign que me tiene amarga. Uf. Y ya ha sido en este rato. ¿Ahora? ¿Eh? Ostras. Ostras, tío. Kelvin, ni un palo, amigo. Ni un palo. Yo cada vez que entro a limpiarme la katana, mato un pez. Cosa más random. Bueno, viene bien, la verdad. Cuanto antes hablo, si es que Kelvin es el más bonito. Esto. Vale, entonces. Ah, pues ya no me hacen falta tantas cabezas, ¿eh? Con una más creo que tengo. Qué fantasía. Vale, esto ya no se puede quitar. Ok, guardamos y pongo modo. Mira cómo he hecho de sangre. Sí. Dame solo un segundo, que cojo la última cabeza por si acaso desaparecen los cuerpos. Ah, vale, sí. Y así ya. Espérate. Aquí. La pongo y cojo la tercera por si acaso, ¿eh? Lili aquí se ha montado un. No os acerquéis, que mirad a cuántos hemos matado ya. Exacto, beware. Voy a poner. Ah, no, pone lo de la destrucción, sí, vale. Daños en la estructura. Activado. Aplicado. Ay, Dios, tengo miedo, voy. Si se nos cae, va a ser digno de echarnos de unas risas también. Estoy contigo, yo te miro. Dios, estoy rezando. Ave María, vale, eso no, pero nos sirve también. Vale. Vale. Continúa. Muy bien. Ole, ole. Ole, ole. No era esto lo que yo pensaba. Sí, pero bueno, se puede quedar así también. ¡Ay, no! ¡Para! ¡Se está rompiendo el suelo! ¿El suelo? Sí, se está rompiendo el suelo. ¡Ay, ahora sí, ahora sí! Ahí está, buena, buena. Continúe. ¡Ay! Se rompió el suelo, no pasa nada. Prosiga. Te ayudo, espera. ¡Ay! Dios, Dios, algo. ¿Vale? Está turuleto. Está un poco turuleto, ¿no? Sí, se ha quedado de esta esquina. Vale, a ver. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¿Se ha caído? Listo, ya está. Me he caído yo. Es que no hay suelo. Vale, pues listo, se ha roto. Vale, pues por otra vez lo de que ya no. Que todo bien. Vale. Y pongo yo aquí suelos. Vale. Ay, Dios. De esa estructura, desactivado. ¡Ole! Rompiendo pues el sistema. Ya estaría. Joder, ya ves. Ha sido muy satisfactorio romperlo, sí. Pues la verdad es que sí. ¡Ole! Vale, pues listo. ¡Qué bien! Lo que flipa es que hayas podido quitar el que estaba turuleto y volverlo a poner cuando no tenía ningún soporte. Se ha quedado flotando en el aire, ¿no? El otro.
No se lo ha puesto muy rápido. No lo ha notado. La madera no lo ha notado. Pues ya ni estaría. Ni un poquito lo ha notado. Vale. Holy. Pues voy a poner más cositas por aquí. Qué graciosa la piba. Enciende la chimenea, maja, para que te la disfrutes, para que te enamores. Ole. ¿Qué tal todo, Virginia? ¿Todo bien? ¿Qué me cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Te gustan las setas? ¿Cuáles? ¿Las que se comen o las que te hacen fliparlo? Yo no es por nada, pero tenemos 10 minutos, amorcita. ¡Ah! Que luego tu esposo me regaña. Es broma, es broma. Pero tu esposo ya quiere cenar. Y va a decirle, le pegamos. Si te regaña, le pegamos. No, que le queremos mucho. Hombre. Pero me ha dicho que le han cancelado el pedido, así que... ¡No! ¿En serio? Además, así, a super malas a última hora. ¿En serio? Sí. ¿Te falta aquí una cabeza? ¿O...? Creo que no. Aquí algo ha pasado. Algo terrible. ¿Algo terrible? Ah, pues no puedo poner la madera ahí. Ah, la leche. ¿Qué pasa? Ah, la verga. No pasa nada, me apaño. A ver, vamos a intentarlo. Tírame un par de troncos, porfa. Vale. O espera, no, quédate si quieres, que aquí tengo seguro. ¿Quieres que te ponga algún tronco aquí abajo? Para que te haga de soporte. Sí, justo es el que no puedo poner. Voy a intentarlo desde abajo, si no. ¿Ha jodido? No, es que este se pone, creo que donde no debe. Porque se pone. Si ves que puedes, guay. Como si por no, encima. Pues, sigo yo aquí con esto. Y lo intento. A ver, voy a intentar quitando este. ¡Ay, no! Oh, no. ¿Qué pasó? No quería hacer eso. ¿Qué pasó? Vale. Madre mía, esto está chueco que flipas. Vale, intento desde aquí, espera. Te pongo ese ahí. Ah, pues no era ese el que querías. ¿Es ese? Es ese, es ese. Ah, sí, es verdad, pues ya está, listo. ¡Ole! Rompiendo el sistema, así es que menos máquinas. A buguear. Esa es la idea, buguearlo todo. Ya ves. Yo creo que te falta aquí una cabeza con un palito. O se ha roto. ¿Dónde? O no. ¡Ah, se ha roto! ¡Me cago en mi madre! ¡Ah, mira! Vaya. La cabeza está ahí abajo. Ah, pues la ponemos. Me había parecido ver algo por ahí. Y con que se ha roto, tío. Es que a veces se rompe, no sé por qué, la verdad. A ver, te pongo el palo. Vale, está aquí abajo la cabeza. Si no, yo tengo otra aquí, ¿eh? Sí, la está pongo. Aquí, está aquí. Ahí va. Sí. Espera. ¿Por qué se ha quedado al revés? Ole. Ahí estamos. ¡Ole! ¡Qué guay! Me encanta Virginia tirada en el suelo sujetándose a las rodillas. En plan, estoy traumatizada full. Estoy viendo demasiadas cabezas, guay. Guay no de chachi, guay de por qué. ¿Qué pasa? A mí no me juzgues. No. Aquí hay un medio, ¿no? Aquí hay un... Ahí está. Ah, no, claro, porque sería así. Listo. ¿Quieres? A ver, ahí podemos poner. ¿Quieres que el hueco de la escalera lo hagamos como el de abajo? ¿Cómo era? A ver, voy. Vale, si quieres. A ver, es como más. Y creo que así puedes hacer. ¿Sabes? Vale.
que hay que ir cortando. Ole. Vale, ¿qué más tenemos por hacer? Pues ya si quieres el cosito este en medio. ¡Ay, socorro! ¡Me he quedado enganchada! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Me siento como en Jumanji! ¡Jumanji! Peliculoncio, ¿eh? Ya ves. A ver, ahí tengo que comer y beber. Voy a comer y beber. Me apetece ver Jumanji, por favor. ¿Qué he hecho? Crea un monstruo. Ay, Dios. Me gustaba mucho esa peli cuando era jovencita. Muy chula. No sé si la gente la habrá visto todo el mundo, tío, o solo la nueva. Pero es la verdad antigua, que hicieron la nueva. Voy a decirle a Kelvin que se ponga a pescar. A no ser que quieras algún tipo de misión extra para él. No. Creo pues que acabo de romper un palo tuyo. No pasa nada. ¿Con cabeza? Probablemente. Auxilio. No pasa nada. No pasa nada. Si será por veces que vienen, ¿sabes? A matarnos. ¡Kelvin! Kelvin, pesca. Por favor. Está dentro, Kelvin. ¿Tenemos de esos chiquitos? Veo... ¿Es Virginia? Ah, sí, porque Virginia no tiene... De hecho, Virginia... Te voy a dar una cosa, espérate, tía. Toma, tía. Ah, tú Virginia sí que la ves, ¿no? Sí. Ah. Ah, listo. Entonces, nada, yo no sé por qué yo no. Si le pueden dar dos localizadores, creo que no, ¿no? Que no lo sé, la verdad. Es que no quiero quitar el tuyo, la verdad. Quítaselo y vuelveselo a poner. No, pero entonces que a lo mejor solo la veo yo. Nada, da igual. De hecho, mientras yo veo... Fichada, yo ahora mismo... O sea, veía... Por un momento veía dos. Y porque ahora... tenía yo uno en la mano. Ah. A ver si le daba así. Vale. ¿Qué estaba haciendo yo? Se me ha olvidado. Soy tontísima. Ah, sí. Buscar a Kelvin. Kelvin... Pero nada, que pesque y ya, ya guardamos y nos vamos. Y ya seguiremos mañana. O sea, el lunes. A ver. Estabas poniendo esto. No le veo. Kelvin. Aquí, Kelvin. Kelvin. Si te puedes ir. No sé si hay algo más atrás. Construye una fogata, anda. A ver, ¿dónde está la cabeza? No, porque no puede pescar. Quédate, tómate un descanso, despeja. ¿Cómo? ¿Despeja 5 metros? ¿Cómo despeja 5 metros? ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Despeja 5 metros? ¿Eso, Kelvin? No sé qué significa. Despeja. Que quite cosas, supongo. Que tale o que... No lo sé. O que mate gente. No sé. No sé. Vale. ¡Ay, acaba de matar a un conejo! Lo he visto. Gracias. Vale, creo que tienes hueco para poner una cabeza más. ¿De la que se rompió o que hay otro hueco más? No, que hay otro hueco. Ah, pues voy, que tengo una cabeza, creo. Que despeje la casa, empieza a reventarla. ¿No, eh? ¿Te imaginas? No pongan el despeja, creo que la lía. Ah, no, no, pasamos. Ah, pero tú dices aquí abajo. No, aquí. En plan aquí. Aquí.
Ah, listo, voy. Ah, claro, por el suelo nuevo. Ah, amigo, qué bien. Claro, por eso te había dicho de ponerlo así. Ole, ole, ole. Ah, pero no me quedan cabezas. Pues cuando nos ataquen le ponemos la cabeza a ese. Vale, y entonces querías hacer aquí en medio un techito. No, en verdad con esto ya lo tenemos, ¿no? ¿Tú quieres poner ahí? Aquí luego podemos poner si eso los almacenes, si quieres, de piedra. Bueno, es que hay un almacén de piedra aquí abajo, aquí arriba, luego bajarlo. No, es un follón. Sí. No, lo que quieras, podemos poner una zona de barbacoa. Aquí podríamos poner la zona de los paneles solares. Ah, pues sí. A ver, son muy grandes. De hecho, tenemos. Ah, mira, yo tengo. Yo tengo. Yo tengo uno. Yo debería tener un par, creo. La construcción está. No sé si está en este modo o en el otro. ¿Y dónde los conseguimos? Porque tengo solo uno. No me acuerdo. En el campamento este que a Virginia le da por. Ah, pues yo he ido antes y no he visto panel, ¿eh? Vale, a ver, hay que hacer una rampa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pateo? Vale, Hay tenemos que algo. hacer una rampa aquí, ¿para qué? Para hacer el panel solar. No jodas, ¿en serio? Ostras. A ver, faltaría un tronco. Voy a pillar. A ver, voy a enviar el plano. Luego hay que llevarse el. Luego hay que llevarse el cable hasta las bombillas donde quieras tenerlas. Ostras, ¿en serio? ¿Y se ve el cable? Creo que sí. Oh, no. Estoy buscando el panel donde está. Ahora. Entonces, vale, así, ¿no? Modo RAM. Me había parecido ver aquí. Un puente colgandero. ¿Por qué tengo esta necesidad ahora de pronto? Sí, ¿verdad? ¡Hala, tía! ¿Por qué? Y hacerlo ahí con otra Y poner el estructura y panel. tal. De hecho, quiero subir más cosas. Tía, ¿y si hacemos esta rampa? Es Porque hay que verdad. hacerlo cuadrada, en plan rollo por aquí. Y aquí metemos el puente colgandero. ¿Dónde? A ver, espera, voy a dejar En este. plan aquí. En plan, poner aquí el panel solar para que podamos meter el cable por la escalera yendo hacia allá y aquí un puente colgandero. Ah, pero ¿para qué vamos a ir el puente colgandero? Yo qué sé. Nada, nada, no he dicho nada. A ver, estaba pensando que quizá. A ver, a lo mejor vamos a hacer otra estructura. Pues no sé. Para hacer. Es que lo del puente mola. Sí, el puente colgandero hay que hacer en algún sitio. Voy a mirar dónde podemos hacerlo, espérate. No te preocupes, Voy a ver a lo ver quién sea. del panel solar este. Estoy A ver, viendo que cuando se puede llegue. poner el panel en el suelo. O me ha Hombre, es salido que hace un casi momento. mejor, ¿no? Y de hecho. Amorcita, no sé si voy a destruir si toco para hacer un puente colgandero, pero es que quiero hacerlo. ¿Quieres que guarde? Sí. Guardado. Vale. Es que, A bueno, en verdad a lo reventar mejor la no me hace rampa. falta de destruir, ¿eh?
Vale, tú haz lo que necesites, no te preocupes, no voy a destruir nada. Voy a talar. Qué fantasía. Yo plataforma no... colgandera. Yo no he entendido el movimiento de hacer este coso y que luego... No, punto. ¿Pero no funciona? O sea, he hecho la rampa, pero no puedo poner encima nada. Entonces es como, what? ¿Pero hay que atarlo con cable primero o algo? No. Yo lo estoy... Yo lo estoy quitando todo. Tranquilo, amigo. Ay, qué ilusión. Vale. De casualidad no se verán los cables, ¿no? A través del techo. ¡Ojo! Que sí, que se ven los cables a través del techo. ¿Le puedo poner ahí una bombilla así de canteo y pro? A ver, ¿dónde están las bombillas? Creo que solo tenía una. ¡Ah, no! ¡Tengo tres! ¿Tres bombillas? Yo te miro ahora cuántas tengo, si no, ¿eh? A lo mejor tengo que hacer algo con el cable primero. A ver. Estoy pensando... ¿Es cable de este? ¿O de qué cable? No entiendo bien. ¿Es este cable, gente? ¡Ah! ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Qué cosa más fea! Pero qué interesante también. ¿Qué cosa más fea? Pero qué interesante. ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta eso! ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que ya ¿funciona? Está así! ¡Ole! Voy a mirar. ¡Ole! ¡Bombilla! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Qué gracioso tú! Voy, ¿eh? ¡Qué gracioso! Vale. ¡Ay, la leche! Esto voy a quitar. Tiembla Tesla. Pero está muy guay esto, ¿eh? A ver, voy a... Y va con... Ah, no, con el panel solar no va con pilas, claro. Va con panel solar como tal. Claro. ¿No? Sí. Qué guay. Qué bien. ¿No me deja ponerlo aquí en medio? Me hubiera gustado ponerlo aquí en medio, en este huequete. Me deja ponerlo en ese hueco. No sé qué me ha pasado a esta madera, pero me sirve. Muchas gracias. No puedo quitar este tronco porque hace de sustento. Pero qué gracioso. Claro, ahora si quito esto, me lo cargo todo que flipas. Pero claro, es que tengo necesidad de moverlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Esto por qué no lo puedo quitar ahora? Y si lo quiero quitar, ¿qué pasa? ¡Jolines! Y ahora tengo el cable por aquí y entonces ahora me lo puedo llevar enfrente de la chimenea, yo creo. Vamos a ver si es verdad. ¿Lo puedo llevar por... aquí me parto? ¿De dónde saco más bombillas, por favor? ¿De dónde las sacamos? No me acuerdo, la verdad. Ahora quiero más. Quiero más de lo que tú me das.
Regálame un beso y no te arrepentirás. ¡Qué guapo! Ole. Es muy feo. ¿Cómo que es muy feo? Es muy cookie en realidad. Muy cookie. Es una maravilla. Yo lo que quiero es que se haga de noche. Yo necesito. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Casi la leo. Yo necesito. Madre mía. Amorcita, necesito una de dos. O que intentes quitar tú una madera. A ver. O que me actives otra vez el daño a estructuras. A ver, ¿dónde? Necesito quitar este de aquí. Esta. Sí. ¿Por qué no quiere? Falso un euro de madera. Vale, voy a guardar primero. Vale. Ah, me flipa lo de la luz. Voy a enviarlo ya mismo, que yo estoy aquí en plan jajant. Vale, a ver, opciones. Daños a la estructura, activado. ¡Activado! ¡Daños a la estructura! ¡Activado! ¡Ole! ¿Esto cómo qué? Virginia, me estás poniendo un poco nerviosa. Fiu. No sé yo muy bien... No sé muy bien si esto lo estoy haciendo bien. Y dirás, ¿por qué, Lili? Pues... ¿Qué idioma es ese? No, esto no es así. Esto no es así. Ah, porque son mitad de madera. Claro, son mitades. ¡Quita, Virginia! Se me buguea los gráficos del juego, una cosa... extrañísima. ¿Cuando construyes algo en concreto? No, simplemente de mirar. No. Me sirve. Me sirve. Quítate. Yo te lavo madera como una cerda y no la encuentro ahora. Voy a mirar a ver dónde la he dejado. Esto es que... bajan en vertical también. Lo que pasa es que se queda súper feo, ¿no? A ver, molaría disimularlo, pero bueno, yo qué sé. ¿El que los cables? Sí. A ver, la cosa es que, claro, en un bosque así, ¿con qué le pones ahí? Claro, claro. Que también, pues bueno, yo qué sé. No, niet. Que a mí me dejes tranquila. Estoy aquí trabajando. A sol y sombra. ¿Y tú mientras qué? Me miras. Vale, está por esta esquina bajado, ¿no? Yo creo. Tiene que ser este de aquí. Pero ¿y por qué? Ah, claro, que esto es pequeño. Es que no tengo más bombillas. Esto también es pequeño. Este es pequeño también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que he puesto una diana. Kelvin, hijo, ¿qué haces? Este sí.
Este, yes. Voy a coger este también. Madre mía. Lo que estamos... Mire, te digo una cosa. Lo que estamos montando, lo que estamos liando para hacer ciertas cosas que en verdad no son nada necesarias, pero cero, ¿eh? O sea, hay cosas que son cero necesarias y estamos aquí en plan, ¿eh? Jaja, ¿sabes? En plan... Vamos. Solo... ¿Y por qué para no? Hacer la puñetera de escalera, tío. Es que quiero ver cómo era. Era con cuerda. Que la voy a poner ya mismo. La escalera solo porque quiero verla. Cuerda. Es cuerda. Cuerda. Y maderita. Vale, voy a mirar. Madre mía. Además, es que la estructura esa está muy alta. ¿Has visto las bombillitas? ¡Qué guay! Ay, pues no quedan tan mal, ¿eh? O sea, no se ve tanto el cable. ¡Ay, se puede apagar y encender! ¡Ay, qué guay, tío! No está mal. Te miro a ver si tengo más, espérate. Bombillas, ¿dónde estaban? ¿En qué parte del inventario? Al lado de las pilas, creo. Enfrente, al lado de las pilas. Ah, mira, tengo maletines. Tres. Ah, mira. Mira, te las doy. A ver. Ten. Lánzamelas a la cara. Voy para allá. Bombilla, bombilla, bombilla. Bombilla, bombilla. ¿Era esto? No, estos son palos de golf. ¿Y por qué no te las puedo dar? A ver, no, 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 no. No, no, no. Escucha, las dejo a la estantería. A lo mejor tampoco puedo. Ponlas en la. Ponlas en el cable y yo las quito. Ah, mira. No, no, no. Acabo de quitar un suelo. Lo llevabas y has intentado ponerlo. Me da la sensación. ¿Qué? Llevas un tronco. No sé qué ha pasado ahí. No, algo aquí arriba, algo de la madera de aquí arriba que he tocado. Espérate. Ostras, no se ve nada. Ah, te habrás llevado uno de estos. Ah, sí, vale. Qué noche más cerrada, ¿no? ¿Qué leches? ¿Y cómo pongo aquí una bombilla? ¿Tengo que equipármela? Espera. Sí, tienes que ponértela en la mano. Ahí la pongo, por ejemplo, aquí. Vale, pues tú ponla donde quieras. Te pongo otra, por ejemplo. Aquí no hay cable. Aquí. Ahí. Y te pongo otra, por ejemplo. Aquí. Ahí tienes. Ole. ¿Dormimos? ¡Ay! ¿Qué pasa? Pues que... Oh. Oh. Pues que he quitado un suelo. Ya está, lo pongo. Ole. No veo absolutamente nada, ¿eh? O sea, esto es cerrado. Sí, sí, noche cerrada. ¡Oh, no! A la bestia. ¿Qué ha pasado? Se ha roto la cabeza. Me voy a ponerla otra vez. Que la madera las tira, tío. Tira las cabezas. Creo que hay algo abajo, ¿eh? Ah, no, joder, es Virginia que va haciendo el gamba, tío. Virginia, ¿verdad? Quiero quitar el cable. Ay, me he matado. ¡Oh, tengo miedo, tengo miedo! ¡No veo nada! ¿Dónde estás? No, no, fuera, que me he caído. Voy, voy, estoy entrando. Bueno, si Kelvin no corre, es que estamos a salvo, ¿sabes? ¡Qué de luz, chaval! Madre mía, no aquí dentro mal, hay un montón ¿no? de luz. No, no, está guay. Madre mía, qué fantasía. Sí. Sí, la he recogido. ¡Hala, pues vámonos! ¡Ole! ¡Ole! Mira. Bueno, te lo iba a enseñar, pero no vas a ver nada. ¡Guau! Wow, mira. Como troncos en la oscuridad. No, ¿qué es eso? ¡Placas solares! ¡Placas solares! ¡Ole! ¿En serio? Y mira, con cablecito... Tenemos luz. Pero... Eso será porque va con batería, ¿no? Porque ahora mucho sol no hay. Cariño, por favor, no te pongas realista. Ah, vale. Pero las placas solares no acumulan. Son placas... Las placas solares no acumulan para por la noche. Acumulan si tienes una batería. Si no... Ah, amiga.
¿Sabes? O sea, una batería Claro, que para durante el llenarla, día el claro. excedente, exacto, te lo haya puesto una Claro, batería, claro. si no, ni de coña. ¿Y tenéis Qué batería? bonito. Sí, cariño, tenemos batería. Sí, tenemos, tenemos. Es que De no hecho, sé si yo he estás puesto hablando dos. conmigo, con Lili, con la audiencia o Sí. con las voces de tu cabeza, Con las cariño. voces No de lo mi sé. cabeza. ¡Ja! Llamados Pues hala, cuando NPCs. quieras. Así Venga, que. vámonos, guardamos. Vamos a guardar y ya lo voy. Y nada, pues descansa mucho y mucho ánimo con la semana. Nos vemos el viernes. Gracias, tú también. Adiós, Hasta luego. besito. Chao, chao. Adiós. Pues nada, gente, por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Vénganse a la plataforma morada.